Saludar los estimados alumnos. Quien le habla es el docente Waldiver Berilla es De verdad es un agrado para mí dirigirme a todos ustedes. Vamos a trabajar hoy día lo que es el tema de, de fracciones en segundo año. Este audiovisual espero que les sirva de bastante porque igual les estoy dejando la tarea ya en, en el sistema Alexia para el que lo puedan revisar y me lo puedan reenviar también. ¿sí? Eh, este audiovisual mmm, va a servir también para que puedan avanzar el libro las páginas que he encomendado en Alexia como tarea y para que no, cuando nos reunamos en Zoom podamos pues, revisar algunas algunas cosas que no hayan entendido y, y poder profundizar más ¿no? arrancamos con que eh, a priori yo voy a asumir de que ustedes han revisado la teoría ¿no? Eh, ¿a, ¿a qué se refiere profesores ¿no? Aunque ustedes ya hayan visto el libro y han revisado la teoría eso, eso, es in... eso es importante, es casi obligatorio que lo hagan, ¿no? ¿Qué cosa es una fracción? ¿Qué es un número fraccionario? ¿Qué es el numerador? ¿El denominador? Por ejemplo, ¿qué es una fracción propia? Es aquella fracción que es menor que 1. Y se caracteriza porque eh, en este tipo de fracciones el denominador, o sea, el valor que está abajo de la fracción, es mayor, ¿no? La impropia ocurre algo distinto. El numerador es mayor, ¿no? Sí. Entonces, el impropio también se puede transformar en una fracción mixta, que ya tal vez este, también ya conozcan, que usa una fracción decimal, donde el denominador es múltiplo de 10, por ejemplo. O sea, cositas como esa deberían saberlas, ¿no? Eh, ordinaria, el, el, el denominador es diferente de una potencia de 10, ¿no? Reductibles, es la que se pueden reducir, irreductible es la que no se pueden reducir, los dos elementos son pesi, que quiere decir que no hay nada en común. O Esas cositas necesito que lo revisen antes de, de este video para que puedan tener más claro la, la clase. Ya en el Zoom nos encontramos y yo les doy un repaso, pero a full, y trabajamos más. Así, así podemos este, encerrar el ciclo de aprendizaje de forma, de forma muy chévere. En una fracción es, por ejemplo, homogéneas, ¿no? El denominador es el mismo. Heterogéneas, el denominador son diferentes. O sea, cositas. ¿Qué le dejo como tarea? La práctica. Esta práctica, los cinco problemas, me lo van a enviar por favor. ¿Sí? Por favor, los cinco problemas de la práctica son su tarea. Le toman fotito y me lo envían por Alexia. Ya han mandado un video tutorial también para hacer eso. Yo voy a resolver el sigue practicando hasta las 5 ya. Ya en el Zoom haré hasta los, los otros que quedan. ¿Sí? Entonces arrancamos con esto. Pero este, ya tengo mi pizarra preparada. El tema de hoy es fracciones, números fraccionarios. Entonces empezamos con la resolución, ¿no? Este, listo. Vamos a arrancar ya. Dice, dice el problema número número uno. Dice así. ¿Cuántas fracciones propias? Entonces, para ello para es importante la teoría, pues muchachones. Propias, ¿qué significaba propias? ¿Qué significaba? Que, que el denominador es mayor al numerador. O sea, en una fracción propia, el valor que está en la parte inferior es mayor al que está en la parte superior. O sea, eso, eso tenías que saber, ¿no? Ahora, este, reductibles, ¿no? Tienen denominador. 24. ¿no? Entonces por ahí parte. Por ahí parte lo que sería este el tema del problema, ¿no? Entonces asumimos aquí los datos. Voy a colocar aquí como datos. Este el primer dato sería tener la fracción. no Yo le voy a poner A, voy a colocarlo así. A sobre B. ¿Ya qué pasa con A sobre B? Que es una fracción propia reductible con denominador 24. Ajá, ah, profe, en realidad ya no ponga B, pues ya sabemos que es 24. Claro, muy bien, ¿no? Ya sabemos que es 24. Y si me está diciendo que es propia, entonces aquí me está dando un dato. ¿Cuál es el dato, profesor? Si es propia, quiere decir que el 24 es mayor al de arriba. O sea, los valores de A siempre tienen que respetar al 24, tienen que ser menores que el 24, ¿no? Sí, entonces hasta ahí, hasta ahí todo tranquilo. Esa es la primera condición para que sea propia. Ahora, el otro dato es que sea reductible. ¿Qué significa que sea reductible? Que tenga algo en común con el 24. ¿No? Tú te puedes rayar y puedes hacer lo siguiente: mira, porque hay gente que lo hace. ¿No? Hace lo siguiente: ya, profe, me, me está diciendo que abajo sea 24. Empiezo a probar, ¿no? Empieza, empieza a probar todos los valores. O sea, por ejemplo, pone 1 sobre 24. Ya, ya es propia, ¿no? Porque el numerador es menor, ¿no? Pero te pide reductible, o sea, que se pueda reducir. El 1 sobre 24 no se puede reducir, ¿no? Uh, si tú tienes el siguiente caso, sería 2 sobre 24. Ya, ese sí, ese sí lo ten, tomaríamos como respuesta, ¿sabes por qué? Porque aquí se puede sacar mitad y mitad. En cambio, en el primero, no. Aquí no puedo sacar mitad y mitad. Y aquí sí, ¿no? Entonces, es propia, ¿no? Y también es reductible. Está cumpliendo las dos condiciones. Entonces tú te emocionas y sigues. Ya, vamos a seguir. Vamos a seguir. El 3 sobre 24 será el 3 sobre 24. Claro, profesor, porque los, los dos tienen tercia. Ah, muy bien. El 4 sobre 24 también será. Claro, profesor. Ambos tienen mitad. Ah, muy bien. 5 sobre 24, no. No tiene nada en común. El 5 y el 24 no tienen nada en común. Tienen que tener algo en común. Entonces, sigo. Eh, 6, profesor, 6 sobre 24 será o no será. Claro, tienen mitad y ambos también tienen tercia, ¿no? O sea, tienen, tienen dos factores en común. Sigo entonces, a ver, ya hice el 6 sobre 24, 7 sobre 24, no. 8 sobre 24, profesor. Ah, sí, porque tienen mitad ambos. Ah, muy bien. 9, profesor, también. ¿Por qué profesor 9? Porque ambos tienen tercia, pues sáquele tercia y tercia, te vas a dar cuenta. Ah, muy bien, sigo entonces. 10 profesor, también. Tanto profesor, tanto valores si el problema ha pedido varios valores, por lo que veo. 11 ya no. 12 profesor, 12 también, ¿no? Este... 13 profesor, mmm, no. 14 profesor. O sea, en la lista van a estar todos los pares. ¿Por qué en la lista van a estar todos los pares profesor y los que tienen tercia también? Porque si tú te pones a, a pensar eh, sobre el 24... Tú te vas a dar cuenta este 24, en realidad este, está formado por por 2 y por 3, o sea, es múltiplo de 2 y es múltiplo de 3. Entonces, si tú eliges arriba un número que tenga mitad o tenga tercia, va a ser reductible, ¿no? Entonces, este, aquí tendría que elegir todos los pares y también los que tengan tercia, ¿no? En tercera parte. Por ejemplo, el 15. El 15 también tendría que tomarle en cuenta, ¿no? Porque. Porque tiene tercia, ambos tendrían tercia. Y así seguiría, ¿no? 15, 16 también. 17 sería. No, 17 no, es primo, pues recontra primazo, no puede ser. Sí, voy a continuar acá abajo ya. 17 no, 18 sí, profesor, ya dije que todos los pares sí. Porque el 24 tiene mitad y entonces sí, sí le va a calzar, ¿cierto? Eh, 20 también, profesor, claro, 20 también, ¿no? Por obvias razones tiene este, mitad. 21 profesor también, 21 porque tiene eh, tercia, ¿no? Dijimos que los que tienen tercia también. Eh, 22 profesor también, ¿no? 22. Profe, el que sigue 23, no. 24 ya no, 24 porque me ha dicho propia. O sea, el 20, tengo que elegir que sean menores a 24. Hasta ahí nomás me quedaría, ¿ya? Y ahí colorín colorado. Ahí el cuento se habría acabado. Pero hay un, hay un tema ahí, ¿no? Hay un tema ahí. Creo que me piden cuántos son en total, ¿no? A ver, vamos a ver, vamos a ver, a ver, vamos a responder, dice, ¿cuántas fracciones propias reductibles tienen como denominador de 24? Entonces ya las ubica todas, ¿no? Aquí están, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿no? Hoy sí que, sí que hubieron bastantes aquí, ¿no? Pero ya, ya aprendimos al menos a resolverlo, ¿no? Respuesta, y ahí lo voy a poner, ¿no? 15 fracciones. Yo pongo fracciones, al menos en este tema nomás, yo le pongo FX. ¿Estamos bien? Ponla así si quieres. Es mi forma de notar, no está mal también. Lo he visto en muchos libros también. ¿no? Obviamente los que, los que llegan al van a pensar que son funciones. No, no. Significa fracciones ya. Ahora, colorín, colorado, no hay claves aquí, ¿no? Solo es para desarrollar. Listo, 15 fracciones que cumplen con las condiciones que están arriba. Listo, seguimos al siguiente problema. A ver, vamos a ver. Siguiente problema. ¿Qué nos pide? Vamos a ver. Dice reducir la fracción 60 sobre 84 hasta encontrar una fracción equivalente y irreductible. Ah, simplificarla nomás. Ah, mira, no está tan difícil. Voy a agarrar este, esa fracción que me la dan y la voy a simplificar hasta más no poder. eso Es lo único que me piden. Entonces, este, creo que sí voy a poder hacerlo. Vamos entonces en orden. Mitad. Eh, vamos, vamos en orden, ¿no? Para no acelerarnos Yo sé que algunos saben al ojo ya de resolver esto Vamos en orden, mitad 30, ¿no? Mitad 30, acá mitad 42 Vamos en orden para no este Para no acelerarnos Acá hay mitad, mitad de nuevo, ¿no? Entonces vamos a ver, acá sería arriba 15 Y en la parte inferior La mitad sería 21 Profesor, ahora este, acá será mitad, no, tercia, disculpa tercera tercia, tercera parte 5 Y tercera parte abajo 7 Creo que ahí ya no entre el 5 y el 7 ya no hay nada que, que hacer, ¿no? Creo que quedaría el 5 arriba y el 7 abajo Entonces, este, sería así, ¿no? La fracción irreductible al final quedaría así 5 uh, sobre 7 Y se acabó se acabó nada más, profesor, nada más. ¿Sí? Sencillo como eso. Es lo que nos pedía el problema. ¿Ya? Seguimos, seguimos avanzando. Viste que está facilita el problema, me pide. Ordene las siguientes fracciones en forma ascendente. Cuando te pide un problema que sea en forma ascendente, ¿qué te está pidiendo, profesor? ¿Qué me pide? ¿Qué hacienda, pues? O sea, tú vas a partir del menor hasta el mayor, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es lo que te pide el problema. Una vez que tengas claro esto, todo se acabó porque sería nada más, eh, aunque en realidad acá hay varias técnicas. Yo te voy a enseñar una, una que generalmente uso y veo que acá, para, para acá va a aplicar bastante. ¿Cómo hago, profesora? Haz lo siguiente, mira. Tú tienes que homogenizar. ¿Qué significa homogenizar? Que todos tengan denominadores iguales. Ese es tu objetivo, ¿no? Homogenizar. Entonces este, yo razono, por ejemplo, 12, 4, 12, 3, ¿no? Razón y veo, ¿no? Pero tú, si quieres, hay el MSM, ¿no? Si tú quieres hay el MSM de todos ellos, ¿no? Y, y luego haces la técnica completa, pero yo, yo voy a hacer lo siguiente, mira, yo voy a hacer lo siguiente. Eh, el primero es 7 sobre 12, ¿no? Para yo comparar una fracción necesito que esté en el mismo denominador, aunque hay técnicas también para multiplicar en ASPA, pero ahorita lo que voy a aplicar es guiarme de un, de un mínimo común múltiplo. ¿A qué me refiero? A homogenizar todo esto, que tenga un mismo denominador y solo me guío de los numeradores para saber quién es mayor y quién es menor. ¿Estamos bien? Ya espero, espero que se esté entendiendo. Disculpen si no, ya luego en el Zoom me harán sus preguntas y consultas, ¿ya? Pero estoy tratando de hacerlo lo más claro posible. Por ejemplo, mira, acá abajo es 4. Si yo quisiera, y si yo quisiera que este 4 fuera 12 tendría que multiplicarle por 3, ¿cierto? Claro, por 3. Y para no afectar la fracción, ¿qué tengo que hacer, muchachos? Multiplicar por 3 arriba también. Una vez hecho esto, entonces 3 por 3 arriba sería 9. Y en la parte inferior, 4 por 3 sería 12. Y ya está homogenizado, miren, muchachos. Está homogenizado. Entonces, este, por ahí, como que ya tengo una idea clara, ¿no? El siguiente lo copio tal cual, porque no hay nada que hacer ahí. Sería 5 sobre 12, ¿no? Y así voy a seguir, y así voy a seguir. El último voy a homogenizarlo. A ver, él es 3 y yo quiero que sea 12. Tendría que multiplicar por 4. Para no alterar la fracción, para que sea equivalente, tendría que multiplicar por 4 arriba también. ¿Y cómo me quedaría, muchachos? 4 arriba y el 12 abajo. Una vez hecho esto. Tengo toda la fracción, toda la serie de fracciones homogenizadas. Entonces, ¿qué me tocaría hacer, profesor, a mí? Comparar, pues, de menor a mayor. Y ya no tendría que ver el denominador, solo tendría que enfocarme en qué es lo que está pasando arriba, porque el denominador es el mismo, ¿no? Ahora, como tengo denominadores mismos, solo tendría que mirar arriba, ¿no? Y acomodarlos, y acomodarlos, de menor a mayor. Entonces, por ejemplo, la, ya ya puedo dar la respuesta, entonces pondré así respuesta. Coloca a ver de menor. Él sería el menor, ¿no? Sí, él sería el menor. Él sería. El 4 doceavos sería el menor. Entonces empezaría a ponerlo el primero, ¿no? Pero el 4 doceavos, ¿de quién vino? Del 1 tercio, ¿no? Entonces coloco el dato original que me dieron, pues, ¿no? Para no variar mucho. Luego, del 4, ¿quién sigue? El 5, ¿no? Sigo subiendo, sigo subiendo. 5 doceavos. Él sí vino de 5 doceavos. O sea, lo copio tal cual. Porque él sí vino de ahí. ¿No? De 5 doceavos. Ese sí fue el dato, mejor dicho. No tuve que hacer ningún cambio con él. Luego está del 5, digo, sigue 7, ¿no? 7 doceavos. A ah, él también me lo dieron tal cual. No tendría por qué hacer el cambio. Coloco 7 doceavos. Luego está el 9 doceavos al final, ¿no? El mayor de todos. Pero 9 doceavos vino de quién? De 3 cuartos. Entonces, voy a poner el dato que me dieron a mí, ¿no? Porque el, el 9 doceavos yo lo convertí para, para, que este, para que lo pueda razonar más fácil, ¿no? Uy, se me fue la pantalla. No, pero todo bien, ¿no? Todo bien ahí. Listo, entonces una vez dicho esto, muchachos, eh, lo que quedaría ahora es mm, solo dar la respuesta. En realidad ya está, ¿no? Esta es la respuesta. Voy a, voy a cumplir con enmarcarla para que se vea bonito. Entonces, respuesta, respuesta. Listo. Esa es la respuesta. De menor a mayor. ¿No? Ya está la comparativa también aquí para que te guíes. Listo, muchachos. Sigo, sigo, sigo con el problema 4. Dice así: el problema 4 dice así. Determina una fracción equivalente, o sea, que sea igual, ¿no? O sea, en proporción que sea igual a quién? A 3 octavos. Y de modo que la suma de sus términos sea 132. Entonces, profesor, yo estoy acá en el problema analizando una fracción, ¿ya? No, la, no conozco sus, sus términos, yo sé que es A y B, ¿no? Y es equivalente, ¿qué quiere decir que es equivalente? Que obviamente en proporción valen la misma, o sea, están en relación de 3 a 8, o sea, es igual a 3 octavos, ¿no? Y además, mira, 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 mira lo que me da de datos. Este es el primer dato, y acá tengo un segundo dato, voy a, voy a colocar el segundo dato aquí. ¿Qué pasa con el segundo dato? Me está diciendo que la suma de términos es igual a 132. ¿no? Entonces arranco aquí, pues, o lo coloco en otro color para que lo puedan ver. A más B es igual a 132. ¿Qué toca hacer? Lo que conocen este, sobre el tema de razones y proporciones, saben, pues, ¿no? que cuando tiene acá una proporción, lo mejor sería poner una constante de proporción. ¿Para qué, profesor? ¿Para qué haría eso? Para luego reemplazar aquí. Aquí lo vamos a reemplazar, ¿no? A vale 3K y B vale 8K. Lo reemplazamos, muchachos. A ver, vamos, vamos a darle. Sería de esta forma, ¿no? Sería mmm, 3K más 8K es igual a 132. ¿Eh, ¿Cuánto suma, campeón? 3K más 8K, profesor, facilito, facilito. Eso de ahí es eh, 11K. Luego el 11 va a ir a dividir, obviamente, ¿no? Obviamente va a ir a dividir, ¿no? Por lo tanto, K, ¿cuánto valdría entonces? pasa a dividir el 11, sería 12, ¿no? Sí, para lo que saben, dividir, profe, rapidito, porque se demora, listo, ¿no? Ya tenemos K, entonces, por tanto, digo, yo te digo a ti, mira, tú que eres bravo de bravos, yo te digo. Ya tienes K, entonces puedes hallar todo. Porque A vale 3 veces K, o sea, el triple. Y B vale 8 veces K. ¿No? A vale 3 K. Entonces sería 3 por 12, ¿no? 3 por 12. 36. B vale 8 por 12. Profesor facilita. Eso de ahí es 96. ¿No? Y una vez hecho esto, se acabó, ya tengo el valor de A. También tengo voy a colocar otro colorcito, ya listo. No, Uy. Listo. Hoy Uy, me salió una B acá, voy a borrarla así. Voy a borrarla. Ya está. ¿Sí? Ahora sí. Entonces ya tengo el valor de A que es 36 y también tengo el valor de B, ¿no? Que es 96. Ya tengo los dos en realidad, me quedo tranquilo porque creo que por ahí es la, lo único que tendré que hacer, ¿no? ¿Qué pide el problema? Siempre es bueno leer qué pide el problema para no este estar este divagando en, en una solución sin tener en cuenta qué es lo que me pide. Me pide la suma de cifras del denominador, ¿no? Entonces, ya para finalizar en esta parte voy a poner respuesta. Suma de cifras del denominador, profesor. El denominador. Yo sé que es B, ¿no? Y B vale 8K, que me salió 96. 8 por 12, 96, ¿no? Entonces el problema me está pidiendo que de este denominador que me ha salido 96, le sume las cifras, ¿no? Entonces yo digo, por lo tanto, ahí lo voy a poner. El problema me pide la suma de cifras, o sea, 9 más 6. ¿Cuánto es eso, profesor? 15, pues nada más. Y ahí estaría la respuesta, ¿no? Te voy a poner por aquí. 15. Listo. El, el libro no tiene claves, ¿no? Por eso es que no lo no este no estoy diciendo claves. Al menos esta guía no, no es no tiene claves. Entonces no va a haber ningún problema. Para, para, para que se entienda, ¿no? O ninguna duda también, porque hay problemas en donde hay claves. Y incluso la clave es una, es una dificultad más. Bueno, ahí está. 15 y se acabó. ¿Cierto? Listo, voy a pasar al problema número 5 para culminar. Vamos entonces. Ordena de mayor a menor las siguientes fracciones. Ah, mira, me pido ordenar de mayor a menor. Hay que hacer lo mismo que hicimos en antes, pues, no campeones. Homogenizar. Vamos, la estrategia de homogeneizar Pero acá hay, acá hay algo más difícil: me da 9, está el 5, el 10, el 20 y el 15. Y homogeneizar eso, ¿cómo hago, profesor? Fácil, pues vamos a hallar el MSM, ¿no? ¿No? ¿Quién, ¿Qué se hizo, profesor? ¿Qué cosa es el MSM? El MSM, pues, es el mínimo como múltiplo. Empiezo a trabajar los números, de fragmentarlos hasta su más básica expresión, que es la unidad. Y así puedo hallar el MSM, ¿no? Entonces vamos a ver, aquí voy a dar el MSM, uy, disculpa. A ver. Uy, no me deja. No me deja... Ahí está. Vamos a ver el MSM ya. A ver. Profesor mitad. ¿No? Voy a hacer paso a paso. Yo sé que hay, hay quienes. Este, obviamente. Ya saben algunas cosas de esto y dicen, profesor, esos, ese MCM está al ojo. no Pero vamos a, ver, vamos a ver paso a paso, pues. No hay necesidad de apresurarnos. Si lo que podemos garantizar con un procedimiento pausado es el 100% de efectividad, ¿no? ¿Quién sabe? ¿No? Garantizamos de que todo esté bien. Entonces, no, no siempre el que resuelve rápido saca más nota. No siempre el que resuelve más rápido, este, razona de mejor manera. No necesariamente se da así, ¿no? Finalmente acaba quinta. Y se acabó 1, 1, 1, 1. Dime entonces cuál sería el MCM, ¿no? Porque eso es lo que yo estaba buscando, el MCM. Uh, 4 por 3, 12, 60, profesor, 60. Entonces ahí tenemos el MCM nosotros, ¿cierto? Ahí tenemos el MSM y, y este va a ser el valor importante que nos va a servir de aquí en adelante, ¿no? Eh, entonces, ¿qué hago, profesor? ¿Qué hago? Vamos a hacer lo siguiente, mira. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a empezar a trabajar lo que es la homogenización. ¿Cómo, a, cómo voy a hacer eso? Lo siguiente, mira. Yo sé que todos, todos van a tener el denominador 60. Todos. ¿Sí, profesor? Sí. Yo ya sé que eso va a pasar. Eso está destinado a que suceda. En todos, su denominador va a ser 60. ¿No? Ese es el truco, pues, de homogenizar. ¿No? ¿Y qué va a hacer con la parte de arriba, profesor? Fácil. Pues, mira lo que voy a hacer. ¿eh? No te vayas a olvidar. Presta atención porque de esto, este pasito es un poco, un poco confuso. Mira. Voy a, mira, mira lo que voy a hacer. Voy a dividir primero y luego voy a. Multiplicar, estamos bien en ese orden, observa, pero con estos números que están abajo, con estos números que están abajo, primero con el 5, mira. 60 entre 5 o este 60, ¿no? Mejor me refiero a el que está más cerca. 60 entre 5, 12. Por 2, 24. No sé si se captó. Acá es entre y acá arriba es por 60 entre 5, 12. Por 2, 24. Entonces acaba 24. Igual con la otra, mira. 60 entre 10, ahora toca él, pues, ¿no? 60 entre 10, 6 por 3, 18. Y sigo. 60 entre 20, 3 por 5, 15. 60 entre 15, 4 por 3, 12. Ya está, muchachos. Está homogenizado y ahora sí puedo hacer una comparativa, ¿no? Ahora sí puedo ordenar, profesor. Ahora sí. Voy a poder ordenar. Entonces, vamos, pues, vamos, manos a la obra. Ya sería respuesta, ¿no? Porque te piden de mayor a menor. O sea, primero coloco al más, al más grande de todos y luego empiezo a bajar hasta el más pequeño, ¿no? Seguimos entonces, a ver, vamos en orden. ¿Quién es el más grande de todos? El 24, ¿no? Él es el mayor, ¿cierto? Él es el mayor de, todos, de todo este grupo. ¿Él de dónde viene? De dos quintos. Siempre pongo el dato que me han dado, ¿no? Él viene de los dos quintos. El dato que me dieron fue dos quintos. Nada más que lo transformé a esto. ¿No? Y ahora, ¿quién es el que le sigue después del 24? El más pequeño, el que sigue en, en tamaño. El 18, ¿no? En realidad, profesor, si uno se da cuenta, creo que ya está ordenado, ¿no? De mayor a menor ya está ordenado. Sí, sí, profesor, solo sería copiar. En efecto, ¿no? Qué suerte tuvimos en este problema porque ya todo estaba ordenado. ¿no? Ah, pero eso sí. Eh, no copio los datos que he cambiado sino los que me dieron o sea el 3 sobre 10 no igual con el otro no voy a copiar pues este el 15 el 15 centavos sino 5 veintiavos, no eh, aunque ese 5 veintiavos todavía tiene quinta quinta no <laughs> interesante no interesante este tiene quinta quinta todavía no y luego está el 3 quinceavos, ¿no? 3 quinceavos. Ah, está. Ahí está. O sea, ya estaba ordenado de, de mayor a menor, ¿no? O sea, como que no tuve que hacer mucho así. Profe, creo que hice todo el procedimiento por las puras y ya estaba ordenado. No, es que no lo sabía. Tenía que hacer el procedimiento para saber que estaba ordenado. También, pues, ¿no? Entonces, por ahí <laughs> no, es que, no es que se podía saber antes si ya estaba ordenado de, de, de mayor a menor. ¿Sí? Será sí la respuesta. Hasta ahí nos quedamos, chicos. En el Zoom ya nos vemos. Este, ahí, ojalá que con esto que he hecho puedan hacer su tarea. Ya saben que es la parte de la práctica, ¿no? De los cinco problemitas. Un saludo enorme. Bendiciones para todos.